Son ahora las 11 menos 25 de la noche en directo en Semana Santa de Sevilla, Sevilla Televisión. Están viendo, sí, sí, el rostro de una persona que podría ser Jesús o no, de la Sábana Santa de Turín. De eso queremos hablar ahora con el profesor Miñarro, autor de un sensacional trabajo que van a conocer enseguida. Antes, tomen nota del email del programa, semanasantadesevilla@sevillatv.com. Dicho esto, tiene que seguir grabando ahora porque van a ver un trabajo muy importante. Nosotros tenemos el estudio aquí, el hombre de la síndone de Turín, una aproximación desde los procedimientos y técnicas de la escultura, autor, el doctor Juan Manuel Miñarro López. Van a entender enseguida qué es lo que queremos hacer hoy. Vamos a trocear su trabajo en partes para que tenga una comprensión más fácil. Vamos a ver a dónde ha llegado el profesor Miñarro, pero además queremos también hablar con más personas que han estudiado la Sábana Santa, a ver a qué conclusión llegamos. ¿Era o no era Jesús? Profesor Miñarro, muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Creo que es a partir de un reportaje o algo así en la BBC que ves, empieza a surgir en ti, a nacer una inquietud y empiezas a investigar y a trabajar. ¿A partir de ahí qué? Pues sí, exactamente. Fue el diario El Mundo. Era un programa que había encargado la BBC a unos científicos de la Universidad de Manchester. Y bueno, y lo que veo en El Mundo y la BBC difunde después es un retrato robado hecho de Jesús de Nazaret en base a unos cráneos que habían encontrado en una necrópolis del siglo I en Jerusalén. Aquello me pareció una cosa tan absolutamente absurda desde el punto de vista científico. Y me pareció que, claro, todo lo que fuera tirar piedra indirectamente a la Sábana Santa, y eso creo que la tiraba directamente, pues entonces fue porque decidí tomar posicionamiento desde las artes y como artista, evidentemente, y desde las técnicas de la escultura y eso, procurar hacer pues una aportación plástica a lo que es la síndone. Sobre la Sábana Santa han estudiado científicos de todas las disciplinas. Quizás sea el objeto de arte o el objeto arqueológico o la reliquia más estudiado por la ciencia. Médicos, forenses, físicos, químicos, botánicos, criminólogos y artistas también han trabajado sobre ella, han hecho representaciones. Yo no soy el primero, evidentemente, pero yo, mi inquietud era intentar desarrollar un método que fuera lo más objetivo posible para conseguir una representación plástica del hombre de la Sábana Santa. Tú has hecho, para entendernos, una imagen tridimensional. Tridimensional, fiel reflejo del hombre que estuvo en la Sábana. De lo que hay en la síndone. ¿Será Jesús o no? Eso es una cuestión independiente del problema de la Sábana Santa. Quizá la ciencia jamás lo responda, ¿no? Y siempre estará la pregunta que en el mismo Evangelio él mismo nos decía. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bien, vamos a contar con tu... Además eres profesor y me imagino que no tendrás mucho inconveniente o dificultad en explicar despacio todo lo que hemos hecho. José Antonio Rodríguez, vamos con el reportaje. Estamos en directo a menos 20 ya, 11 menos 20. Reportaje sobre la Sábana Santa. Víctor, me vas a perdonar, pero esto impresiona, ¿eh? Claro que impresiona. Lo que tenemos detrás es una fotografía de unos 2 metros, ¿no, Juan Manuel? Exactamente, a escala 1-1. Entonces, el tamaño del que vemos ahí puede ser relacionado con lo que es la síndone en completo. Tiene la gente que pensar que la Sábana Santa es una pieza completa de tejido de lino de 4,37 metros. Por 1,11 metros. Aquí lo que hay es una parte solamente de lo que significa la imagen frontal. Aproximadamente tendrá los 2 metros y lo que es la proyección del cuerpo, 1,91 metros. Bueno, pues esa es la fotografía que tenemos hoy en el plató de Sevilla Televisión que ha traído Juan Manuel Miñarro. Vamos con el reportaje. Vamos con el reportaje. Ahora sí, nuestra intención era desempolvar un poco la historia de la Sábana Santa, saber dónde ha ido, saber qué es, saber si es verdaderamente Jesús, la figura del hombre que se proyecta ahí. Para ello hemos contactado con Julio Marbizón, todo un experto investigador en este tema. Son 8 minutos de reportaje, 8 minutos muy intensos, donde se da muchísima información sobre la Sábana Santa, su origen y su verdad. Uno de los grandes enigmas de este milenio continúa siendo la autenticidad del paño que envolvió a Jesús. Un paño con cientos de pruebas e investigaciones. La Sábana Santa es hoy por hoy un misterio debatido con claras evidencias que quien se esconde en su sombra sea la figura de Jesús. La Sábana Santa
es un lienzo de 4,38 metros de largo por 1,11 de ancho, en donde hay la imagen frontal y dorsal de un hombre muerto que ha sufrido una pasión similar a la de Jesús de Nazaret. No digo idéntica, porque ahora verás que hay una pequeña diferencia, pero similar a la de Jesús de Nazaret. El gran misterio de la Sábana Santa, que sigue siendo el gran misterio de este milenio que comienza, es que nadie es capaz todavía de decir cómo se formó esa imagen. Los laboratorios actuales, con la tecnología actual, ninguno ha conseguido hasta ahora una imagen parecida a la de la Sábana Santa. Por lo tanto, seguimos en el misterio. Puede ser una radiación desconocida para la ciencia, puede ser una radiación de tipo atómico, puede ser muchas cosas, pero la imagen está ahí. El hombre que está allí ha sufrido una pasión similar a la de Jesús de Nazaret. Y la única diferencia ha sido coronado de espinas, ha sido flagelado, ha sido crucificado con clavos por las muñecas, no por las palmas, porque por la palma no se puede crucificar a nadie porque se raja la mano. Está crucificado por las muñecas, un solo clavo para los dos pies, uno sobre otro. Y en cambio la única diferencia que hay es que, por ejemplo, en la imaginería sevillana de nuestra Semana Santa tenemos un paso al que le llamamos coloquialmente la bofetada. Y eso no tuvo que existir si este hombre era Jesús, si este hombre era Jesús. Porque lo que este hombre presenta es un golpe de palo en la cara que le hunde la nariz y le inflama el pómulo derecho, mientras que el pómulo izquierdo aparece completamente limpio. En los Evangelios de San Juan, la palabra, en el Evangelio griego, la palabra que utiliza es rapisma, y rapisma es golpe de palo, no golpe de mano. La Sábana Santa ha peregrinado por múltiples lugares. Se sabe que pasó por Edesa, por aquel entonces de Siria, hoy día de Turquía. Pasó por Constantinopla, posteriormente a Francia, donde estuvo en manos de templarios o de la Casa de Saboya, que es quien la dona o vende a la Santa Sede, conservándose en la actualidad en Turín. A la Sábana Santa se le han hecho más de 300 pruebas científicas con resultados positivos, es decir, que parece ser que puede ser la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Una sola, el carbono 14, parece que invalida esto, puesto que lo data entre 1260 y 1390. Pero realmente el carbono 14 ha sido una prueba muy mal hecha. Mal hecha porque se realizó con métodos destructivos sin posibilidad de obtener ninguna repetición. Se comparó con una tele aludiendo que es de la época, siendo esta de 1283-84 y perteneciendo a San Luis de Anjou. Y para colmo, se prohibió la entrada al laboratorio a cualquier científico que hubiera estudiado con anterioridad la Sábana Santa. Desde el punto de vista científico, algunos científicos y algunos que son totalmente, no son religiosos y no son ateos, dicen, si esto fuera la sábana que envolvió Tutankamón, las pruebas que tenemos, científicas e históricas, serían suficientes como para decir que las que envolvió a Tutankamón. Pero como se trata de Jesucristo, a la gente no le gustan las pruebas a las que nos obligan. ¿Qué quieren decir con esto? Pues que si esta fuera la sábana de Jesús de Nazaret, si fuera, estoy hablando en hipotético, al haber desaparecido el cuerpo, puesto que la sábana no tiene ningún rastro cadavérico, es decir, el cuerpo no se ha descompuesto en esa sábana, estaba muerto, pero no se ha descompuesto, no hay restos de descomposición cadavérica, allí no ha habido un cadáver, quiere decir que ese cuerpo desapareció. Para el cristiano acérrimo, por así decirlo de alguna manera, es la prueba de la resurrección. Para el ateo acérrimo le molesta. Y ese es el problema de la Sábana Santa, que está Jesucristo por medio. Otra de las afirmaciones que se hacen y que Julio Maravizón desmiente es que la Sábana Santa sea un negativo fotográfico. Se habla de la sábana, y esto quisiera explicarlo, que es un negativo fotográfico. Pero hay una cosa que yo mantengo y que creo que no lo ha dicho nadie hasta ahora y creo que debo decirlo y que se vea, por lo menos se guarde como noticia. Si yo cojo un cuerpo y lo acuesto sobre una sábana y lo cubro con la otra parte de la sábana, por eso la sábana es tan larga, 4,38 metros, para tener un cuerpo de casi 2 metros, pues si yo lo acuesto aquí, y este es el brazo izquierdo de ese cuerpo, si yo lo tapo con la sábana y quiero ver la parte frontal, tengo que darle la vuelta para verla como si estuviera viéndola. Para vosotros, el brazo izquierdo se ha convertido en brazo derecho. Luego aquí hay inversión de la imagen. Lo que estaba a la izquierda está a la derecha, lo que está a la derecha está a la izquierda, lo negro es blanco y lo blanco es negro. Es un negativo fotográfico. Pero si queremos ver la parte dorsal, vuelvo a poner el brazo izquierdo,
para ver la parte dorsal, con levantar la parte esta ya la estoy viendo. Luego el brazo izquierdo no cambia de postura, sigue siendo brazo izquierdo. Aquí no hay inversión de imagen. Lo que está a la derecha no está a la izquierda, sino lo que está a la derecha está a la derecha y lo que está a la izquierda está a la izquierda. Sí que hay lo que era oscuro estaba blanco y lo que estaba blanco era oscuro. Bien, pero no hay inversión de imagen. Luego la parte dorsal no es un negativo fotográfico. La sábana santa es un negativo fotográfico, que es cuando le interesa a la ciencia, a partir de ahí, cuando se hace la primera fotografía, es cuando le interesa a la ciencia y en todos los sitios que he visto dicen es un negativo fotográfico. Sí, pero solo la parte frontal, no la parte dorsal. La parte dorsal no es negativo fotográfico. Sobre la sábana santa se aprecia a la perfección los rasgos de la pasión. Se ven las marcas de la corona de espinas, estas manchas de sangre en todo el pelo y esta franja blanca que se ve aquí sobre la sien es la franja de donde sobre la que se tejió la corona, que era todo un casco, no es la coronita que le ponemos nosotros los cristos, sino que era un casco entero que llegaba muy profundo hasta la nuca. Se le ve el golpe en la cara, esto que he dicho, esta franja que tiene el costado y toda esa inflamación del pómulo que aquí no lo tiene. Se le ven todas esas rayas blanquitas que se le ven en el pecho y demás, son la flagelación que tuvo. Está crucificado por la muñeca y no por la palma. Tiene el lanzazo en el costado derecho que se ve aquí la mancha de sangre. Tiene la crucifixión en los pies, que se ve la zona de los pies que está aquí abajo. Tiene la zona de la crucifixión en los pies también con un solo clavo, los dos pies. El pie izquierdo sobre el pie derecho. Y en este cuadro de Trigueros se aprecia cómo la zona del pericardio, que rodea el corazón, apenas sufre daños. Y es que los verdugos no lo golpearon en aquel lugar para evitar su muerte. A pesar de que su autenticidad pueda ser cosa de la fe, la ciencia cada vez lo puede tener más claro. Muy interesante, ¿verdad? Ese es el reportaje que ha elaborado José Antonio Rodríguez. Le agradecemos mucho al maestro Marbizón la atención que ha tenido con nosotros. ¿Con qué sensación te vas de su casa, José Antonio? Me voy de su casa más convencido de lo que ya estaba. Yo pienso que no hay duda de que la Sábana Santa es auténtica. Y lo tenía claro antes y a tenor de sus explicaciones lo tengo todavía más claro, sobre todo esa sensación que dicen que no hay resto en la Sábana Santa de que en aquel lugar se haya descompuesto alguien, sino que se ha evaporado, se ha resucitado, creo yo. Bien, nosotros seguimos investigando y ya ustedes van tomando posiciones en el acontecimiento, en el objeto del análisis de hoy. Profesor Miñarro, le voy a pedir, vamos a empezar, si le parece, por la cara, por el rostro. Vamos a dividir en cuatro el análisis, el estudio, así que vamos a empezar por el principio, para que todo el mundo nos entienda. Había que hacer una imagen tridimensional, un retrato, y luego había que modelarlo, además, ¿no? Exacto. Empezamos ahí, y partimos de la cara. Evidentemente el rostro quizá era el punto más, el que más me interesa en principio, ¿no? Y quiero empezar con mi trabajo rompiendo precisamente la teoría y el supuesto hipotético del trabajo de la BBC, haciendo un retrato del hombre vivo, ya que la BBC nos ofrecía un hombre vivo, sin ningún signo de tortura. Entonces yo me hago de toda la información posible sobre la Sábana Santa de Turín. De hecho, incluso llego a manejar una copia a escala 1:1 reproducida en tela y parte de las fotografías, que una de ellas está aquí. Y aparte de eso, pues todos los textos que puedo con cuestiones de medida. Yo, para mí, en ese momento, lo que la Sábana Santa me aporta es una fotografía robot. Una fotografía robot que tiene tal cantidad de datos que me va a poder permitir elevar una imagen tridimensional. Desarrollo un procedimiento de fotometría a través de superposiciones y entonces pues el objetivo básico es construir, pues como en antropología física se hace, partiendo lógicamente del esqueleto. Ahí tenemos, por ejemplo, el esqueleto virtual de esa cabeza, y con superposiciones se va adosando sobre la Sábana Santa para comprobar exactamente la exactitud de ese esqueleto. Estas son parte de las imágenes que se utilizan, imágenes electrónicas que se llaman de la síndone, concretamente la del doctor Tamburelli. Y evidentemente el primer objetivo era conseguir ese retrato fisonómico del hombre de la síndone,
Lo que pasa es que me costó trabajo al principio porque tuve que intentar eliminar todo lo que eran signos de tortura. El rostro que nos ofrece la Sábana Santa es un rostro con deformaciones. La nariz aparece desviada, desplazada, el pómulo aparece hinchado. Ahí vemos las superposiciones de lo que es la parte esquelética con respecto ya al barro, al modelo en barro que estoy construyendo. El cráneo hubo que adaptarlo a base de unas transformaciones con ordenador, porque lógicamente de la Sábana Santa no tenemos, de ese hombre no tenemos el cráneo. Por lo tanto, una reconstrucción de antropología física pura no se puede hacer. Esas superposiciones lo que vienen es a demostrar ahora pues la eficacia de la correspondencia de las formas anatómicas del modelo en barro con respecto a lo que es la síndone. Se va superponiendo con distintas fotografías científicas de la Sábana Santa, entre ellas pues la fotografía electrónica, y ahí vemos pues las superposiciones finales ya, donde se puede apreciar la exactitud de rasgo, lógicamente con la desviación propia de las deformaciones que no existen en este capítulo de mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Y para que nos vayan entendiendo, profesor, ¿cómo cogen las medidas? Quiero decir, a partir... Las medidas se pasan... Simplemente midiendo el rostro, la foto, digamos. Fotográficamente a través de fotografías digitales y el ordenador. Sí. Menos mal que con la fotografía digital todo se puede hacer. Imaginaros que hubiera que haber hecho cada vez una fotografía, un negativo, haber revelado ese negativo. Yo iba modelando y fotografiando continuamente y al mismo tiempo superponiéndolo en el ordenador para ver si era correcto. Lo que no era correcto lo modificaba en el barro, fotografía, otra vez superposición. La técnica de superposición es una técnica científica, que es la fotometría, que está incluso admitida por la policía científica. Qué fiable, vamos. Seguimos. Bueno, la siguiente fase fue ya pues lanzarnos a lo que es en representar el rostro del hombre de la sábana, esta vez ya con todo lo que era la información que nos aportaba. Es decir, vamos a ver ahora un rostro tumefacto, un rostro torturado, un rostro deforme. Que lo tenemos ahí, ¿no? Primero lo que vemos son pues unos antecedentes, que de hecho existe el trabajo de Luigi Mattei del año 2000, vemos el antecedente de Francisco Triguero, son antecedentes serios sobre representaciones de la Sábana Santa, con ese rostro torturado, ese rostro deforme, aunque lógicamente yo intento analizar la superposición, es decir, hay trabajos de este tipo que no son superponibles, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues el primer estudio que se hace, el planteamiento de todos los daños que existen en ese rostro, todos los traumatismos, cómo esos traumatismos a su vez inciden en lo que es el modelado de superficie. Manejamos otra vez de nuevo la fotografía científica que hay sobre la Sábana Santa, las fotografías del VP8, la fotografía de Tamburelli, las fotografías de Leobala, todos son fotografías científicas. Y a través de ella, pues incluso procuramos ver el perfil. Es que la Sábana Santa tiene tal riqueza de información en tan poco que la tridimensionalidad es una de las cosas más importantes de la imagen. Aquí empieza. ¿Cómo se saca la tridimensionalidad? Lo lee un ordenador, lo lee el VP8. Digámoslo así, por la intensidad... Por los puntos de luz. Exactamente, por la intensidad de los puntos de luz, ¿no? Aquí empieza Juan Manuel Miñarra a ponerse feo para que nos entendamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay, como veis, hay varios ensayos. Hay ensayos en los que no se superpone bien porque todavía no son correctos los rasgos, ¿no? Y hay otros ensayos en los que ya empieza a superponerse bien. Ahí vemos ya cuando se ha terminado la secuencia de diversas superposiciones para ir corrigiendo, como ya las últimas, pues son prácticamente perfectas, ¿no? Ahí vemos pues la existencia del pañolón, un barbuquejo, una especie de mentonera, que es posible su existencia o no. Hay quien mantiene que existía, hay quien mantiene que no existía, ¿no? Yo en el caso de mi trabajo he puesto la mentonera. Y ahí vemos la cabeza en barro y la cabeza con color. Hay que decir que la policromía en estas cosas a mí me interesaba menos, porque lógicamente la Sábana Santa no tiene información polícroma. La sangre es la única información polícroma que tiene. Pero tuve que eliminar sangre porque si no, evidentemente, la cara iba a ser prácticamente algo difícil de contemplar y me interesaba que se contemplara el modelado. Juan Manuel, así queda Jesús, bueno, Jesús, el hombre de la Sábana Santa, pues sí. Para no... Como veis, tenemos el ojo derecho prácticamente cerrado por la inflamación, la ceja, el pómulo, posiblemente pudiera tener hasta uno de los caninos rotos. Faltan trozos de barba como si le hubieran arrancado pelo. Hay como un esputo en el lado, en el dorso de la nariz, en el lado derecho de la nariz, que no tiene fluorescencia de sangre y que es un relieve. Entonces algunos científicos mantienen que puede ser un salivazo, que es compatible con las narraciones. Ahí seguimos viendo pues secuencias de superposición para que se vea el positivo de la Sábana Santa y lo que es el trabajo. Y ahí vemos una superposición de traslación, que fue todos los métodos que hemos utilizado. La traslación también es interesante para ver si dos figuras son concordantes o semejantes. Cuando un ángulo no coincide, evidentemente no es superponible, entonces no es semejante, ¿no?
Esto realmente se puede hacer y puede tener evidentemente muchísima... Ahí vemos una animación en tiempo real, donde pues va pasando probablemente a través de distintas secuencias fotográficas, desde la Sábana Santa hasta lo que es el rostro. Verdaderamente el segundo capítulo para mí es el más interesante, pero no fue el principio, vamos, no es el fin. Está el tercer capítulo. Hasta aquí, profesor, ¿con qué sorpresa te encontraste? ¿Encontraste algo en su rostro que no te esperabas encontrar? La primera sorpresa que te digo, yo cuando me pongo a trabajar, tanto en el primer capítulo como en el segundo, para nada pretendo hacer un Cristo. Mi trabajo como imaginero da lugar a mucho, ha dado lugar ya en mi carrera a imágenes de Cristo. Yo pretendo hacer un trabajo sobre el hombre de la síndrome. Sin embargo, cuando está allí en el estudio, todo el que llega dice, ¿este Cristo para dónde es? Esa es mi primera sorpresa. Ahí estamos viendo imágenes de tu taller. Esto ya corresponde a al principio del desarrollo del tercer capítulo. Que lo vamos a contar luego, ¿verdad? Exactamente. Bien, son las 11 menos 5, realmente estamos aquí todos conmovidos, ¿eh? Nos queda mucho por ver y mucho por conocer del hombre de la Sábana Santa, gracias a personas como Julio Marbizón o como Juan Manuel Miñarro. No se marchen de ahí. Y 5 de la noche en directo en Sevilla Televisión, conmovidos todavía por lo que debió sufrir Jesús en sus carnes, si admitimos que el hombre de la Sábana Santa es Jesús. Vamos a ver una última superposición que quiere nuestro realizador ponernos para retomar en algún punto, profesor Miñarro, la explicación en la que estábamos. Esa sería la cara, lo habíamos dicho antes, esa es la cara del hombre de la sábana. Por superposición, sí. Puede haber desviaciones, porque sí, pero... lógicamente todo trabajo tiene siempre... Sería bastante fiable. La prudencia de, claro, lógicamente, lo que nos falta, que nos faltaría, lógicamente, las tres dimensiones reales, ¿no? O la fotografía real. Pero que la Sábana Santa es lo suficientemente rica en información como para permitir, pues, este ensayo, y que este ensayo, evidentemente, puede ser muy fiel al rostro que tendría real ese hombre. Si es Jesús de Nazaret o no lo es, ese es otro problema. Tenemos la cara. Vamos, profesor, con el cuerpo, porque el trabajo va mucho más allá. La dimensión importante del trabajo es el avance sobre el cuerpo. No hay que olvidar que la Sábana Santa no es un rostro. La Sábana Santa nos ofrece, pues, un cuerpo completo. Entonces, uno de nuestros primeros proyectos, con respecto a lo que era la cuestión del cuerpo, era conseguir, en principio, una copia de la sábana. Ya la teníamos desde el tema de la cabeza. Y entonces ahora hicimos un acetato del mismo tamaño de la tela. En ese acetato transferimos todo lo que eran las heridas, y al mismo tiempo ya teníamos una sábana transparente, porque ahora uno de los primeros pasos que habría que hacer era intentar hacer como una restitución. Es decir, la Sábana Santa es la proyección de un cuerpo. Ahora hay que averiguar los ángulos que ese cuerpo tenía, es decir, la posición que tenía en tanto estuvo dentro de ese lienzo. Y eso es la verdadera dificultad. Esos ángulos reales, lo único que te lo puede ofrecer, pues, es un cuerpo sólido que tuviese la misma dimensión y en la misma actitud. Entonces nosotros empezamos a trabajar con una síndone transparente y empezamos a trabajar con un maniquí de madera articulado.
Lo que estamos viendo son el dibujo que se ha hecho. Se ha hecho un dibujo de contorno que se hizo en principio sobre la Sábana Santa con una dificultad tremenda, porque es cuando te das cuenta que la imagen de la síndone no puede ser una pintura, porque de cerca desaparece y se desvanece. Ahí vemos lo que es la síndone transparente, el acetato transparente, intentando que los puntos de sangre fueran los puntos de referencia que están en puntos anatómicos, y ahora teníamos que ir variando el ángulo de la cabeza, de los brazos y de los miembros para que la sangre, las heridas estuvieran en los puntos anatómicos donde aparecen, ¿no? O sea, es el maniquí articulado. Probamos con figuras de 1,90, figuras de 1,70, figuras de 1,80, y la figura que es compatible es la que está entre el 1,80 y el 1,82. Estos son otros trabajos que se han utilizado. Hemos trabajado también pues con estudios hechos, por ejemplo, por profesores de la Universidad de Padua. Ahí vemos la síndone, una copia que hemos hecho en tela, no lógicamente en lino, sino en algodón, donde hemos tarcido solamente las heridas. Todo esto para ofrecer también la envoltura, un aspecto de la envoltura. Ahí hay ensayos hechos por científicos precisamente del grupo STUR en el año 78, envolviendo el cuerpo de un hombre, proyectando después un haz de luz para ver exactamente la posición de los miembros con respecto a la tela. Esto se ha intentado ya más veces. Lo que pasa, claro, el escultor necesita fundamentalmente tener un armazón, tener un esqueleto, y para tener un armazón y un esqueleto necesito ángulo, necesito movimiento. Y eso es lo verdaderamente complicado. Claro, porque el final es hacer un boceto, una maqueta. La Sábana Santa, fíjate, Víctor, que mide 1,91 el hombre. Y 1,91 no es exactamente su medida, porque lo que estamos viendo es una proyección. El cuerpo, cuando se proyecta, lógicamente lo hace ortogonalmente, y cuando esa imagen nosotros la visionamos, extendemos la tela. Al extenderla, estiramos todo. Lo que tenía un ángulo muy, muy, muy oblicuo con respecto al plano, con respecto al plano horizontal, pues eso se desdibuja y se alarga. De ahí los errores que tiene el hombre de la síndone. Hay detractores de la sábana que dicen que el dibujo, si es un supuesto dibujo, o ese hombre tiene deformaciones tremendas, que tiene un brazo más largo que otro, que la cabeza es muy chica, que las piernas, lógicamente, si es que es una proyección. Si fuera correcto anatómicamente, entonces ¿cuándo sería una copia? Claro, porque la sábana no está recta. Claro. Evidentemente, entonces al no estar recta, esa proyección no es uniforme. Exactamente. No es un espejo, digámoslo así. Por eso yo estoy convencido, y ahora lo estoy más, cuando he intentado hacer desde la imagen llegar a la restitución y de la restitución a la imagen, es cuando estoy más convencido de que verdaderamente aquello se produce por una proyección de algo sólido que estaba allí y que se proyecta de una forma que no sabemos qué, lógicamente parece un tipo de radiación, y que lógicamente eso es lo que hay, que no hay la intervención de mano humana. Es decir, ahí no hay un artista, ahí no hay un Leonardo, ahí no hay nadie que haya intentado hacer eso. El dibujo que yo he hecho es un dibujo que me ha costado horrores hacerlo, porque resulta que intentar ponerle contorno a la síndone, a lo que es esa imagen que se desvanece, es la cosa más difícil que existe, porque a esta distancia, cuando estamos a 2 metros, la vemos muy clara, pero cuando nos acercamos ha desaparecido. Entonces ponemos un acetato e intentamos seguir un contorno y nos volvemos locos, porque a la distancia que yo puedo dibujar con coherencia, precisamente no puedo hacer nada porque no veo. Necesito un pincel con un palo de 3 metros o 2 metros para poder hacerlo correctamente, y entonces no tendría pulso. Entonces, ¿cómo la imagen de la síndone tiene tantos detalles? Pues tiene detalles de virtuoso. Recordemos, por ejemplo, el ejemplo, vamos, lo que se habla de las monedas en los ojos y otras cosas que hay de detalles ricos, que nos lo ofrece más la imagen científica, evidentemente. La imagen de la sábana en sí no tiene eso. Aparte de eso, el cuerpo humano, Juan Manuel Miñarro, no se proyecta naturalmente, quiero decir. No. Algo ha pasado dentro de esa claro, sábana. Yo estoy convencido que lo que hay es el paso de un medio a otro, es decir, ese cuerpo pasa de un medio a otro y deja un retardo. Hay un ejemplo que hemos visto recientemente en un documental, que si nosotros cogemos este vaso de agua y cogemos una bolita, la dejamos caer, cuando la bolita pasa del medio aire al medio agua, deja un retardo porque salpica hacia arriba. Ese retardo de partícula energética es el que puede dejar la imagen en la síndrome. Eso quizás sea la teoría más, desde el punto de vista de la física y de todos los estudios que se ha hecho, la teoría más plausible. Pero que la mano del hombre no pudo hacer nada ahí. Nada en absoluto. Además, para ir aclarando a la gente, en la sábana, yo que estuve en la conferencia, lo digo por si Julio Marbizón sigue dando esas conferencias, son apasionantes porque es un relato detectivesco, o sea, es una película de Hitchcock, pero con un solo personaje que es él. Ahí no hay pigmento, o sea, eso no es una pintura. No es pintura. Ahí no hay pigmento de ningún tipo. Si lo que le dice la ciencia hasta ahora, después de tantos años de estudio, ten en cuenta que es prácticamente desde el año 34 es cuando se empiezan los estudios científicos.
La primera fotografía se hace en 1898, pero en el año 34, cuando se empieza a través de Yves Deslas, que es el primer médico que se acerca y dice: el rigor anatómico de esto es impresionante, aquí hay un crucificado de verdad. Después viene Pierre Barber hace los experimentos con cadáveres, descubre cómo el punto de Destot o el punto de la articulación cubito-radial es el punto exacto que se ha hecho siempre. Entonces, claro, ningún artista de ninguna época se le había ocurrido representar lo que nadie esperaba ver, porque nadie sabía si un punto aquí se desgarraba, o nadie sabía que la flagelación romana tenía que corresponder al flagrum, nadie se lo planteaba. ¿Cómo ese artista de 1300 se lo plantea si nadie lo necesitaba ver, ¿no? ¿Hay en el mundo alguna otra sábana santa? Vamos, ¿alguna otra sábana? Copias. No hablo de copias, que se hayan conservado de aquella época. No, bueno, lo que hay en el Museo del Louvre, las únicas telas que se han intentado utilizar como comparativas, pues son los linos que se conservan en el Louvre, que algunos son compatibles con la estructura de lino. No, nunca se ha encontrado una imagen. Manchas sí, manchas lógicamente, evidentemente, en principio de putrefacción, de los que son los ungüentos que se utilizaban para la momificación, manchas de humedad, manchas de agua, pero imagen, es imagen como hay en las índones. Eso es lo que nunca se ha encontrado. Vamos con la última parte de la investigación. Había que sacar, que modelar un cuerpo completo, el del hombre de la sábana. ¿Y cómo se finaliza? ¿Cómo se remata eso, profesor? Y bueno, eso es la fase que aún no he acabado. Venga. Lo que este año he iniciado es la fase de maquetación. Evidentemente, un proyecto de esta ambición necesita pues una maqueta previa. Esa maqueta previa ya estábamos en condiciones de construirla a raíz precisamente de los estudios de posición del cuerpo. Cuando ya teníamos que los ángulos más o menos que esperábamos encontrar eran compatibles con la proyección de la síndone y con la estatura de un hombre determinado, hombre, puede haber oscilaciones, pues ya podemos hacer un armazón, que en principio es lo que requiere, un armazón a tamaño natural, que es lo que requiere el trabajo para que sea soporte de la arcilla, que es la que nos va a permitir un modelado que a su vez va a permitir la corrección, porque esto va a haber que corregirlo muchísimo, evidentemente. Y después viene ya lo que es la maqueta del pequeño boceto que el artista realiza y que lo necesita. Se ha hecho a escala rigurosa esa maqueta y que lo necesita para tener un paso intermedio antes de abordar el tamaño natural. Esta maqueta además es la que de alguna manera ahora está en proceso de discusión. Esta maqueta pues tienes conocimiento de ella y hay un buen reportaje fotográfico de la misma en el Centro Español de Sindonología. A través de ese reportaje y miembros de ese centro, como el doctor Villalaín, catedrático de Medicina Legal de Valencia, de la Facultad de Valencia de Medicina, está haciendo, o me ha hecho ya, de hecho ya me ha mandado las correcciones que él piensa y que estima oportuna. A partir de esas correcciones yo ya empezaré a modelar. Cuando esté avanzado el modelado, otra vez se realizarán correcciones, etcétera. Y esto lógicamente es un proceso que espero tener terminado para lo que es el próximo año. Probablemente en el año 2006 tengamos ya una representación tridimensional compatible con la síndone a través de la metodología de superposición. Ya digo que no soy el pionero en esto, que hay en el Museo de la Sábana Santa de Turín, hay una escultura en bronce a tamaño natural realizada por Luigi Mattei. Lo que pasa es que él no utiliza un sistema de superposición, él utiliza lo que es la representación artística. Al artista que tiene habilidades le dan una foto y él hace una representación. A eso es lo que voy. Tú, aparte de estudioso en este caso de la Sábana Santa, tú eres artista. Claro. Eres imaginero, eres escultor. Tú estás influido por el barroco, que es una forma de interpretar el cuerpo humano. O sea, hay muchas formas a lo largo de la historia del arte de interpretar el cuerpo humano, y después, encima, estás imbuido porque tú has hecho Cristos. Exacto. Entonces, ¿cuál es ahí el punto de separación entre el artista y el científico? El punto de separación es la síndone. Tener la fotografía de la Sábana Santa, tener los estudios o las imágenes científicas de la síndone, que es lo que no me permite ser yo mismo. Yo todos los pasos, todos los pasos que doy están en función del dictamen de la síndone. Entonces aquí soy un científico al servicio, o sea, un artista al servicio de la ciencia. ¿Y cuesta mucho trabajo eso? Es difícil, pero vamos, yo que me gusta la antropología física y que he hecho reconstrucción facial, pues a mí no me cuesta trabajo, a mí me dan un cráneo y yo te reconstruyo. Y si el criminólogo o el médico está al lado mío, me dice, mira, los pautas, y yo soy el que modela pues esas figuras que salen, que los científicos lo utilizan mucho, tanto en arqueología como en criminología, ¿no? Entonces yo, para mí, ahora mismo lo que estoy haciendo es un trabajo de antropología física. Por lo tanto, yo no puedo ser yo mismo, ni mis esquemas de proporción, ni siquiera mis conocimientos de esa anatomía que tú sabes que siempre en un momento determinado la adorna, porque el arte intenta embellecer o interpretar lo anatómico, ¿no? Yo ahora mismo intento ser pues el artista que está conducido por lo que es exactamente todo lo que hay sobre la síndone. Uno de los pilares del artista, precisamente, Juan Manuel, es la intuición. ¿A ti qué te dice la tuya? A mí la intuición me dice que estoy ante algo real, ante algo tangible. Parece que estuviera trabajando con un modelo del natural.
hay algo ahí, hay una información ahí que está más, que va más allá de lo que es una simple representación. Si yo en mis manos tuviera la representación hecha por otro artista de otros tiempos, yo no podría llegar a lo que estoy llegando. Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué estaría limitado? ¿Por qué? Porque estaría limitado, porque estaría trabajando sobre la representación de un artista. Tú imagínate que a mí me dan una pintura de Durero, del hombre muerto, vamos, cuántas imágenes extraordinarias hay, tanto de la escultura como de la pintura de Jesús yacente, ¿no? De todas las épocas. Aquí tenemos el Santo Entierro, una magnífica. Maravilloso. Pero sin embargo yo con la imagen del Santo Entierro de aquí de Sevilla no podría hacer otra cosa. Lo podría copiar, pero no llegaría más. Por eso la sábana es la que te examina. Te examina y te hace de alguna manera ofrecer una imagen nueva. A mí me ha servido. A mí me decían en el año 2000, que creo que fue el diario ABC el primero que me hizo una entrevista sobre el tema, José Luis García, y me decía, ¿a ti te va a influir esto en tu imaginería? Yo decía, no, creo que no, porque yo este trabajo es algo que estoy haciendo ajeno a todo el mundo de la imaginería. Esto es una aportación plástica desde el punto de vista de las metodologías artísticas, porque existen métodos artísticos, a pesar de que la gente se piense que los escultores somos gente que tallamos directamente y que tenemos la inspiración y la musa. Todo eso es muy bonito, es muy literario, pero también hay una realidad, que el artista también tiene algo de científico, o al menos debe de tenerlo, ¿no? Y yo lo que intento hacer aquí es eso solamente. Y me decía, ¿a ti te va a influir? Yo pienso que no, pero como resulta que después de las conclusiones plásticas me he dado cuenta que había cosas que eran tan nuevas, que salían tan bellas, que claro, empecé a hacer imágenes y el primer Cristo fue el Nazareno del Cerro, el Cerro. Y entonces le pusimos el rapisma, le pusimos el palo en la cara, con la nariz, en fin. Y aquello era como un soplo de aire fresco dentro de tanta repetición, ¿no? Porque claro, yo pinto la sangre, las heridas, como mi maestro, como el maestro de mi maestro, como lo que vemos en la imaginería sevillana, y todo lo hacemos igual, la fragelación es siempre igual. No tiene ese rasgo historicista que te aporta la síndone, porque esa es otra cosa. Cuando te acercas a esa figura y a la representación plástica que se deriva de ella, te das cuenta que es compatible con la historia, que es compatible con la arqueología, y que te da una visión nueva de la pasión. Una visión nueva de la pasión que puede provocar en el arte algo parecido a lo que ha probado provocado la película de Mel Gibson en el cine, ¿no? En ese cine de tradición piadosa, ¿no? Juan Manuel, el Nazareno de la Humildad, de la Hermandad del Cerro del Águila, tiene muchos de los gestos que tiene esa plasmación de tu estudio, ¿verdad? Sí. Tiene muchísimos detalles que provienen del estudio que has hecho de la Sábana Santa. Por ejemplo, incluso lo de la coleta, ¿no? El pelo recogido atrás en la cola, pues también una aportación que se deriva de la representación de la síndrome. Cuando hace 5 años te preguntaron, ¿va a influir esto en tu obra? Dijiste que bueno, que por un lado estaba el científico, por otro lado el artista. Yo te diría hoy, la próxima obra que tengas que hacer, yo creo que esto ya es ineludible, no lo puedes evitar, ¿no? Es imposible evitarlo. La conferencia, voy a hacer la pregunta, seguramente habrá mucha gente en su casa que se esté haciendo la pregunta del millón. Pregunta del millón hasta ahora no ha salido, tú lo has dejado entrever. La pregunta del millón que se hace Julio Marbizón, que tú sabes cuál es. O sea, la interpretación es la siguiente: ahí hay un cuerpo muerto, ese cuerpo pasa a otro estado, a un estado vivo, se produce una radiación que evidentemente, como es el único caso en el que en ese supuesto habría ocurrido, pues esa radiación es desconocida, porque no por nada, sino porque es única. Es única. Y claro, lógicamente eso la... O sea, que la sábana sería la prueba de la resurrección. La sábana es el quinto evangelio. Esto es la palabra que ya se ha utilizado otras veces por otros autores, ¿no? Y yo pienso que el evangelio que completa a los demás, ¿no? Y evidentemente, al no haber nada de testimonio que pueda verificar exactamente qué pasa con ese cuerpo posteriormente a la muerte, incluso fíjate, ahora estando en Jerusalén, pues resulta que casi me he enterado también de una cosa que se está investigando ahora, el tema de las flores. Pues hay una planta, la imagen no solamente de la síndrome no solamente tiene la imagen del cuerpo, sino que hay 28 plantas en todo el perímetro de la sábana. Sí, hay polen, que la esparcieron, ¿no? No plantas, flores que pusieron en el enterramiento, quizás para de alguna manera honrar al hombre, quizás para perfumarlo. El caso que cuando sucede este fenómeno de desintegración, por decirlo de alguna manera, que no es desintegración, pues entonces todas esas flores pasan, y hay una de ellas concretamente que solamente florece en Jerusalén y en el mes de abril. Y además es una planta que dura muy poco tiempo, después de cortada enseguida se pone mala, se pone mustia. Más de 5 horas no dura. Por lo tanto, Danín, que es un profesor de botánica de la Universidad Hebrea, ha llegado a la conclusión que el momento, que lo que sucedió ahí pasó entre la primera y la quinta hora. Muy rápidamente. El cuerpo se fue de ahí rápidamente. 3 días, ¿no? Profesor Miñarro, muchísimas gracias por todo.
De nada, a vosotros. ¿Le queda, me ha dicho, hasta 2006-2007. Muy amable, de verdad, muchas gracias. Paco, José Antonio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. 11 y 20 minutos de la noche en Sevilla Televisión. Tenemos que terminar aquí el programa por hoy. Volvemos el próximo martes. Estamos todavía conmovidos con la Semana Santa. Gracias por su atención. Hasta pronto.